¡Comenzamos! ¡Oh! Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Zeta y el día de hoy les voy a explicar por qué fui a parar al hospital por una fuerte infección estomacal por querer comer sano. ¡Esto es Barra Libre! ¡Comenzamos! ¡Oh! ¡Yeah! Esto es Barra Libre. ¡Comenzamos! ¡Wow! Ya tenía un buen ratote que no subía nada de videos a mi canal. El último video que subí fue donde le hice la entrevista al panteonero. Y después de ahí, misteriosamente, Z dejó de hacer videos, dejó de hacer transmisiones en Facebook Live, dejó de subir fotos en Instagram, dejó de aventar Twitters. Dejé de estar en todas las redes sociales y no fue porque haya querido dejar ya el canal, dejar Barra Libre o dirían por ahí hacerme el huevonchas. No, lamentablemente no fue así, todo fue porque fui a parar al hospital. Así es, fui a parar al hospital, me fui a urgencias y todo por querer comer sano. El viernes 9 de noviembre del 2019... después de haber regresado de trabajar, llego a casa a ver a mis ositos, estoy platicando con ellos, viendo una película, comiendo palomitas, shalala, shalala, de la fregada. Y me empezó a dar un retorcijón, pero esos retorcijones que sientes que el mundo se te va a acabar, que sientes que ya el baño lo tienes como 20.000 kilómetros, esos retorcijones que dices, ¿qué carajos está pasando? Esos retorcijones de donde realmente sientes que te vas a morir. Después de haberme tomado un tecito de manzanilla, se me calmó el dolor y dije, bueno, ya estuvo, ya no pasó nada. Continuamos con la película, continuamos con mis osos, continuamos con la felicidad nocturna. Y resulta como a los 20 minutos me vuelve a dar el dolor, por esos dolores estoy así de... ¡Hijo de...! Donde te duele hasta la parte más oscura donde no te da el sol. Pues fui a parar al hospital, fui a urgencias porque no aguantaba el dolor. Me dio un dolor fuertísimo en el estómago. Después empecé con vómito, temperatura y también diarrea. O sea, me estaba vaciando por todos lados. Cosa que espantó mucho a mis ositos porque de plano fue un dolor tan fuerte que no me podía parar. Imagínense tremendo mastodonte, o sea, yo merengues. Y que la señora osita, que está delgada y chaparrita, imagínense que me cargara, cosa que pues casi le caía el mundo encima. Ya más tranquilo, según yo, en algo que pues ya no aplicaba la de las vacas, que comía y cada rato. Entonces dije, bueno, pues vámonos al doctor. Tuve que llamar a un taxi y vámonos de urgencia, shalala, shalala, shalala. Llegué deshidratado, llegué muy mal. Llegué con el estómago y todo vacío por vómito, diarrea, o sea, me estaba desparramando por todos lados. Por una parte, pues fue bueno porque pues, creo que bajé de peso, pero por otra ya andaba colgando los tenis. Entonces me fui de volada al hospital, al IMSS. Así es, no porque haga videos en YouTube quiere decir que ya tenga mucho money y que me vaya al hospital de lana, ABC o un hospital español. No, todavía no llego a esos niveles, pero sé que pues voy a llegar, ¿no? Espero... Bueno, espero llegar. En la clínica 32 del IMSS que fui, me atendieron súper rápido. Había mucha gente. Entonces, pues ya el doctor me dijo, ¿sabe qué, muchachito? ¿Qué comió? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo o qué no hizo? Porque usted viene muy deshidratado. Viene con una fuerte infección estomacal hasta más no poder. Así es que, se me aguanta, muchacho. Hoy no va a haber pachanga, hoy no va a haber chamba. Usted se me queda detenido en el hospital. Ya le dije a la señora Osa que pues ahora sí, llamar a la banda porque el asunto está pesado. O sea, la banda es a mis carnales, a mis carnalas y a mis viejos. Porque sí, ya el asunto estaba pesado, ya estaba complicado, papá. Pues ya llamaron a la banda, ya vinieron, ya vieron que yo estaba así de... O sea, ya no reaccionaba porque estaba bien jodido, de plano tenía infección estomacal fuertísima. Yo ya deliraba, yo veía doble y eso que traigo lentes no quiere decir que no. Yo ya veía doble, escuchaba, ya no escuchaba, se me tapaban los oídos. Tenía un
tremendo calenturón, pero no de esos calenturones de así de... No, esos no. O sea, una temperatura por infección estomacal fuertísima. Y ya fui directamente a camilla. Ya me pusieron la batita, la hermosa bata verde. No, ¿cuál hermosa? No, no, no. Esa bata que le ponen a toda la gente que se interna, me la pusieron. Y abajo, abajo, en los comentarios, dime si te ha pasado algo así. O alguna fuerte infección estomacal en donde estés como yo, casi casi caminando y algo así, ¿sale? Sales de ese entorno donde todavía tienes la salvación de decir, no, aquí me quedo, dame una pastillita, un paracetamol, dame algo, un diclofenaco, dame algo para que me aliviane y después ya me voy a casita. No. Y tu entorno cambia totalmente. O sea, es un giro tremendo, no de 360 grados porque ya es igual, pero es un giro en donde ya tu panorama es muy diferente. Vas caminando, es la experiencia personal. Iba caminando y de repente, lado izquierdo, pues veías un enfermo, otro enfermo, otro enfermo. Lado derecho, un enfermo, otro enfermo, otro enfermo, con suero, con casi ya ahí desgarrándose, desangrándose. Una situación muy, muy fea. Para la gente que ya ha estado en urgencias, sabe de lo que estoy hablando. Y para la gente que no, qué chido, espero de verdad de corazón que nunca llegues a urgencias porque es una situación horrible. El tiempo se te hace eterno. Es cuando realmente empiezas a valorar todo tu lugar hermoso que estás, toda tu zona de confort. Yo realmente no reaccionaba y estaba en ayuno. Imagínense 4 días en ayuno y con el tremendo suerote. Que no fue uno ni dos, fueron como casi 4 botellotas de esas chonchotas así de suero. Porque tenían que hacerme exámenes porque no veían el motivo porque era la infección. Yo honestamente apenas si podía hablar, apenas si podía ver. De por sí que ya ven que pues tengo una super vista de halcón. Y le pedí a la señora Osita que se llevara los lentes porque... no quería ver al 100% el panorama que estaba, porque es algo muy feo, es algo muy, muy, muy cruel, es algo en donde te hace reflexionar y te hace pensar las cosas. Y peor aún, para más echarle herida, limón a la herida, me tocó al lado el área de niños. Imagínense, ustedes bien saben que yo por los niños hago hasta lo que sea, que obviamente tengo mi hermoso osito que está acá atrás de mí, apoyándome, y chaparritos que me siguen y que me ven. Entonces, por los niños, pues, hago lo que sea. Imagínense para mí ese entorno de estar escuchando gritos desesperados de dolor, llantos, tristeza, llorar a escuchar llorar a los chiquitines y a las mamás o los papás de... pues de ver a sus niñitos ahí en cama, es algo que la verdad nunca, nunca, nunca les deseo que lleguen a parar. Por eso cuídense mucho, gente bonita, gente hermosa, dejen de hacer estupideces, dejen de hacer cosas que no, para que nunca, nunca, nunca lleguen a urgencias. Pues ya, para no hacerles el cuento larguísimo, resulta que me hicieron los exámenes, pero antes el doctor y las enfermeras, que de verdad muy amables, honestamente no recuerdo sus nombres, no los pedí porque no estaba al 100% consciente y coherente, la verdad, por tanta deshidratación que tenía, tanta infección, estaba vacío, así... desparramándome por todos lados. Se siente muy feo porque vas con tu bastón así de a... vas con tu bata blanca, con tu bastón, y ahí en ese bastón llevas ahí tu suero, tu medicamento. Yo llevaba 2 botellitas en ese... donde va el suero con el bastón. Llevaba 2 botellitas así de medicamento y un suerísimo así, pero tremendo, tamaño caguamón así, o sea, choncho. Porque automáticamente el suero, ya no se alcanza a notar, pero el suero me lo inyectaron intravenoso, o sea, agarraron, a ver gordito, póngase chido, las manos fuertes y ahí te va el piquete. Todo esto son 2 tremendas hojotas que me hicieron de estudios de una química sanguínea para ver qué carajos, y aparte radiografías
ahí de la panza para ver qué carajos tenía. Casos que veía, así que los vecinos de cama, así de, ¿qué huele, compa? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿tú qué tienes? No, pues infección, tú, no, pues una herida me andaba cortando la oreja. ¿Y tú de este lado? No, pues yo andaba perdiendo casi la mano, pero andábamos chido, ¿no? Y yo me quedaba así de, no, o sea, es algo que pues nunca te imaginas y nunca quiero volver a estar. Y de verdad, toco madera, qué carajos, pero de verdad, no deseo volver a estar ahí. Es algo horrible y tampoco tú, amiga o amigo que me estás viendo, nunca, nunca deseo que tú o tus familiares estén en esa situación. Resulta que el doctor empezó a platicar conmigo que por qué tenía eso, o qué había comido, qué había hecho durante el día, qué tanto había tragado. Y ya le pregunté que supuestamente yo por querer comer sano, ojo, escucha muy bien, amiga o amigo, porque esto es súper importante. A veces la mercadotecnia nos jode la vida. A veces los rumores de calle nos joden la vida. A veces las cosas que creemos que son sanas nos joden la vida. Y a veces el por querer ahorrarnos unos pesos, unos monericos, unos verdes, unos billetes, nos automedicamos. Ojo, ojo y atención. Que anteriormente, antes de parar al hospital por la tremenda burrada que hice, yo, el señorísimo Z, el doctor Z, o sea, el P de mí, se le ocurrió llevar una dieta. Según, porque pues si ya ando medio barrigón, ¿no? Imagínense, y viene diciembre, me van a decir por puerquito y no te veo, güey. Entonces yo decidí hacer una dieta sin ninguna observación médica, sin ninguna observación de un nutriólogo o nutrióloga, o sea, por mí decidí hacer la dieta. Agarré y empecé a comprar soya, carne de soya y todo lo que tuviera que ver con soya. Casi casi hasta cómete un dulce de soya, ahí me lo comía. Por querer yo, según, estar sano, empecé a comer soya 2 meses antes. Según por querer bajar, estar fitness, estar bien, estar chido, ¿no? Estar, tener, presumir, traje nuevecito, ropa chida para diciembre, para año nuevo y la chinga. Resulta que empecé a comer soya más de 2 meses, según yo, para estar delgado, para tener una buena figura, para tener una buena salud, o una buena salud. Para no comer cualquier porquería. Pero esto, repito, y aclaro, esto lo hice bajo mi consentimiento. O sea, por mis huesos. No pedí asesoría de ningún médico. No pedí asesoría de ningún nutriólogo o nutrióloga o alguien profesional. Simplemente por mis huesos empecé a comer soya. Resulta que me comentó el doctor. Y eso, fíjense, fíjense. Échale coco y póngase chingones, chingonas. Resulta que la soya genera bacterias, hongos y moho, porque obviamente es un producto que es húmedo. Al momento que uno pone a hervir la soya y no la sabes hervir bien, o no la sabes hacer o preparar bien, la soya genera bacterias, genera hongos, genera moho. Y ese hongo y ese moho, pues al momento de que te lo jambas, llega a la panza. Entonces yo era de que desayunaba, comía y cenaba soya. Y aparte pues frutita y, según yo, algo rico y sabroso, pero que me hiciera sentir satisfecho y no atragantarme, tragar más de lo normal. Pero resultó que la soya, con el paso del tiempo, empezó mi estómago a absorber todas esas bacterias, todo ese hongo, todo ese moho que la soya automáticamente empezó a generar. Porque obviamente, ¿qué es lo que hace uno? Prepara las cosas, se las come y después va al refri. Las metes para que estén, frescas, para que esté bien. Pero resulta que la soya, cuando la preparas, tienes que estarla cambiando de recipiente, o hirviéndola, o de plano, si ya empieza a generar un olorcito medio raro, un olorcito de lache, un olor feo, es porque la soya se puede echar a perder. Así es, la soya sí se puede echar a perder y puede descomponerse, e incluso hasta antes de 6 horas.
imagínense, yo luego llegaba y la dejaba ahí un ratote, bueno, un ratote, ¿no? Pero sí, hacía un tremendo hoyo, no, de soya para empezar a cocinar. Y de ahí agarraba y órale, atáscate. Y lo que yo no observé, y fue después lo que chequé y me dio coraje, tristeza, me dejé a más no poder, fue de, y chequé que abajo del recipiente queda toda la plasta, todo el suero, todo el hongo, todo el moho de la soya. Entonces, pónganse listos, porque la soya, si no la sabes preparar, y esto me estoy refiriendo a la carne de soya. La carne de soya normal, carne de soya al pastor, carne de soya tipo suadero, o sea, cualquier tipo de carne de soya, si no la sabes preparar, amiga o amigo, te carga el payaso, porque la soya, así es, genera virus y bacterias, hongos y moho que te pueden ir a la panza y acabar como Johnny Bravo, o sea, que te lleve el payaso. Por eso, pónganse listos. Me comentaban porque obviamente pues subí un poquito algo de en mis redes sociales explicando el por qué carajos no subí videos. Y muchos decían que a lo mejor era la maldición, tenía que ver con la maldición de que cada vez que grabo algo de terror, hace tiempo pasó que grabé en un panteón y me pasó algo. Y ahora que grabé lo de, ¿cómo se llama? Que grabé lo de la entrevista del panteonero, pues resultó que me fui a urgencias. Entonces, nada, repito, no es nada que ver, no tiene nada que ver estas maldiciones o estas supersticiones, nada que ver. Simplemente fue porque obviamente mi estómago ya no aguantó tanto virus, tanta infección que tenía acumulada en la panza y pues obviamente reventé. Tuve que ir al hospital, tuve que ir a urgencias por comer soya. Obviamente la soya pues ya estaba caducada, ya estaba hongueada, ya estaba mal, ya estaba de la y así me la empecé a comer. Yo queriendo pensar que comer sano me hacía bien. Pero repito, no es en todos los casos. Repito, no quiere decir que toda la soya es mala. Repito y aclaro, no quiere decir que tu amiga o amigo que coma soya ya digas, no, es que este me está diciendo que no coma soya porque la soya es mala. No. Lo estoy comentando en algo que yo no lo supe. Lo estoy comentando en algo que yo no lo supe preparar o que no lo pude hacer bien, correctamente, como se debe preparar una soya. Así es que si tú, amiga o amigo, vas a empezar a comer soya, a consumir soya, a que tu soya sea parte o la soya sea parte de tu vida, mejor ve con un especialista, ve al doctor o ve con un nutriólogo o nutrióloga para que te asesore y realmente te dé el alimento adecuado para tu físico y para tu bienestar. No te automediques. No te tomes los jodidos productos milagro que te tomas una cápsula y en menos de 5 horas vas a estar delgado, fortachón, y no. Esos medicamentos milagros no sirven. Por eso la Cofepris los ha quitado del mercado. Porque son productos que no te sirven de nada, al contrario, te perjudican y te hacen gastar dinero a lo puro. Esos productos no, ¿sale? Productos milagros que ves en la televisión, productos milagros que los que te dice Chonita, Juanita, Fulanita, mira, cómete esto, o ingírele esto y métete esto para que estés delgadita y estés sabrosona o buenote. No, esos productos no. Mejor ver realmente con un nutriólogo, una nutrióloga o con un médico. Bueno, prefiero ver con un médico, después con un nutriólogo, para que realmente te digan qué debes de comer para bajar de peso o realmente lo que quiera y necesite tu cuerpo. Así es que hay que echarle coco, hay que saber comer bien, no comer a lo bestia. Con esto yo entendí de que debo de aprender a comer bien y no automedicarme o autocomer cosas que no son buenas para mi salud. Es mejor pedir la opinión de expertos, de nutriólogos o nutriólogas o del médico para que estés en buena condición. Y también a toda la gente hermosa, bonita y sabrosa, a toda la gente que me estuvo ahí mandando
buenas vibras diciéndome: Z, ¿cuándo te mueres para que me dejes tu cámara? Z, ¿cuándo te vas a morir para que me dejes tu laptop? No, no es cierto, no, no es cierto, no, no, no. No, a toda la gente que realmente me estuvo diciendo, pues, que échale ganas, Z, ponte chido, ya te queremos a volver a ver. Ya extrañamos tus hermosos dientes perfectos. A toda esa gente que me mandó mensajes, besos, abrazos, apapachos y agarradotas, porque gracias a ustedes, pues eso fue algo que me reanimó más. Y también en especial a toda mi familia hermosa, a mi osito hermoso, a la señora Osa, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, bueno, a mis dos hermanas, a mis dos hermanos, a mis tías, a mi tío, que estuvieron ahí, bueno, a mi tía y a mi tío, a mis primitos, a toda mi familia que estuvieron ahí preocupados, viéndome cómo estaba, que qué pasó, que si estaba bien, y a la gente bonita, gente hermosa de mis redes sociales, que estuvo ahí conmigo diciéndome: Z, ¿dónde estás para ir a verte? ¿Cuándo vas a estar? ¿Cuándo hay visitas? ¿Cuáles son los horarios de visitas? ¿Cómo te podemos ir a ver? De verdad, muchísimas gracias. Todavía sigo vivito y coleando, y vamos para hacer más cosas chingonas. Y no quiere decir que esto fue por la superstición de que, ay, que grabaste el video del panteón y ya te andabas colgando los tenis, hijo. No, la verdad es nada que ver eso. Yo no creo en las supersticiones, yo no creo en cosas que, pues, no tengan que ver con la ciencia. Y ya cuando no tienen que ver con la ciencia, ahora sí ya, córrele, porque sí, ya no es, ya sí da miedo, está cabrón. Pero muchísimas gracias a toda la gente que me hizo el favor de preguntarme cómo estoy. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco de corazón que estuvieron pendientes, y esta fue la razón, el por cual no subía videos. También muchísimas gracias a todos mis amigos, amigas, que estuvieron llamándome por teléfono, ahí toda la banda, que ahí abajito voy a estar poniendo, van a ir pasando así los nombres de la gente que ahí me estuvo llamando, aconsejando, diciendo, echándome porras, ánimos y todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Es que, gente bonita, gente hermosa, por favor, no se automediquen, no coman cosas a lo puro, no hagan cosas que no deben de hacer. Mejor antes de comerse cualquier cosa, y también no coman en cualquier lugar. Y antes de que coman, siempre hay que lavarse las manoplas. Así es como dijo Losito, las manitas, hay que lavárselas bien, porque andamos agarrando cualquier cosa y está cochino. Así es que, gente, a lavarse las manos, a comer bien, checar bien los lugares donde vamos a comer, no estar comiendo cuando está el sol así tremendo, porque el sol, y también donde haya mucho aire, mucha contaminación, porque eso obviamente pues trae virus y bacterias, y vas a andar como yo, que te esté llevando la... ¿Sale? Entonces, gente, muchísimas gracias, cuídense mucho, compartan, comenten, like, y en los comentarios digan si les ha pasado lo mismo, o digan qué carajo les ha pasado y por qué están en urgencias. ¿Sale, gente? ¡Ah, nos vemos! Cuídense mucho. Y recuerda que en Barra Libre la vida se toma fácilmente. Nos vemos en otro video. Suscríbete, comparte, comenta, actívate la campanita. ¡Ya! Ahí nos vemos. Cuídense. ¡Órale!